This is how the party ended for the Romans. You know how it ends for us? Same way. You want to know when it ends? When you fuck with the money. And the NYPD's elite organized crime intelligence division should be all over this, and it's not. Something is rancid in OCID. This is happening everywhere, not just New York. Who's really running this country? Doesn't matter. It matters to me. People are dying. These people have families. Bad things don't hide in the shadows anymore. It's all out in the open. You just got your first murder, detective. If anything gets worse from here, I'm afraid. Captain, what the fuck is going on? Do you want this or not? Do tell your boss to start playing nice. Down! I'll keep an eye on him. Try and keep him honest. And who guards the guards, McCutcheon? Those that can afford it. Este siguiente actor invitado se convirtió en el primer dominicano que protagoniza una serie en la plataforma digital de Amazon. Su personaje de Sixto Santiago, un audaz detective que trabaja con ahínco en el combate para erradicar la creciente ola de delincuencia que azota la ciudad de Nueva York, ha logrado buenas críticas en la primera temporada de la serie Big Dogs. Para más detalles, recibimos al hijo querido de Baitoa, junto a Yarlín Candelario y Giancarlo Sánchez, el actor Manny Pérez. ¡Caramba! Buenas. ¡Qué bueno tenerlo por aquí! El primer dominicano que protagoniza la serie en la plataforma digital de Amazon está con nosotros y ese es Manny Pérez. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, pero yo no lo puedo ver a ustedes, ¿por qué no? Sí, sabe que el Zoom es parte de eso, pero sabemos que tú nos puedes escuchar perfectamente, ¿verdad? Sí, sí, eso sí. Qué bueno, qué bueno. Nosotros de verdad que estamos muy contentos de recibirte a través de esta plataforma porque debemos nosotros sentirnos orgullosos de que un gran talento dominicano sigue poniendo, porque eso no es desde ahora, sigue poniendo la bandera de la República Dominicana muy en alto ahora con esta serie. Cuéntanos un poco. Mira, gracias, un placer estar aquí. ¿Y Cocodrilo dónde está? Porque siempre que yo vengo al show, nunca veo a Cocodrilo. Y no, es el nombre mío. Mira, tienes razón, ¿qué pasó, es verdad. Sí, es verdad. Es verdad, en la próxima con el Coco, entonces. No, no, un placer, gracias por todo, un placer. Mira, esta serie ahora mismo está corriendo por Amazon Prime, también está corriendo allá en Santo Domingo, la pueden ver gratis por la aplicación tubitv.com, tubitv.com, y es gratis. Una serie, tremenda serie, una tremenda oportunidad para mí hacer el protagonista en una serie así. En verdad, nunca he hecho, yo siempre he hecho papel secundario, del malo, del villano, en serie gringa, pero esta es la primera vez que le dan a un latino, no a un dominicano, sino a un latino, el protagonista de esta serie. Se trata de una historia basada en unos libros que fueron escritos por Adam Dunn, donde él te da a ti una realidad alternativa de la ciudad de Nueva York, donde Nueva York, el gobierno, la economía, la policía, todo se va en bancarrota. Entonces entra este detective dominicano que se llama Sixto Santiago, buscando la justicia, buscando la verdad en este mundo corrupto, en este mundo lleno de caos. Manny, ¿por qué decidiste aceptar este gran reto del cine? Mira, la verdad es porque este es, y estoy aquí en mi carrera, estoy aquí en este mundo, en esta industria, para llegar a este sitio donde estoy, a ser el protagonista de una serie que es tan Hollywood, esta serie. El elenco entero son actores que son bien famosos en lo que es este mundo, esta industria, y para mí es una gran oportunidad. Y cuando leí el guión, yo me enamoré del personaje, porque no es lo que ellos siempre escriben para nosotros, bien cliché o bien estereotípico. Este es un hombre dominicano que viene de una buena familia y lo que está buscando es justicia en este mundo, en esta historia. Manny, importantísimo lo que acabas de mencionar. Sabemos que es un gran reto y jamás dudaríamos de tu capacidad como actor para hacer un excelente trabajo. Precisamente,
quiero preguntarte, ¿cómo llega a ti esta oportunidad? Sobre todo al saber que eres el primer dominicano, ¿cómo recibes tú esta gran oportunidad de ser el protagonista de una serie americana? Oigan esto, el productor ejecutivo, el que escribió el libro, él estaba buscando un dominicano porque en el libro el personaje es dominicano de Washington Heights. Entonces, él hace 8 años atrás vio la película La Soga. Y cuando vio La Soga, dice, mira, este personaje es el tipo de La Soga. Y aquí estoy. Ay, qué bueno, qué bueno. Manny, esos rodajes, ¿cómo se han estado realizando con relación a la situación mundial de esta pandemia que existe en el mundo? ¿Cómo ha sido eso? Sí, no, esto fue filmado hace 1 año y medio atrás. Y como les dije a ustedes, lo que pasa en esa serie, lo estamos viviendo ahora, aquí en Nueva York. En Nueva York, en verdad, hay mucho crimen en la calle, hay un caos por todos lados. Entonces, estamos viviendo lo que está pasando en esa serie ahora mismo. Pero esto fue filmado 1 año y medio atrás. Ok. Está saliendo ahora. ¿Hay alguna fecha ya para la salida de la película? No, ya está en lo que es Amazon Prime y TV. Salió el 1 de julio. Ah, excelente. Importante también, me voy a entrar un poquito así como más de lleno contigo, Manny. Sabemos que tienes un acento bien marcado cuando hablas español. Eso nadie te lo quita. De hecho, hay películas que hemos visualizado que decimos, ven acá, que personas se han preguntado, ¿Manny estará actuando o es su forma natural? Y verdaderamente es tu forma natural de hablar. ¿Qué tan difícil fue la fluidez, sobre todo para hacer esta serie completamente en inglés? Bueno, no sé si aparecerán algunos párrafos en español. Sí, no, mira, como ustedes saben, yo me crié aquí en los Estados Unidos, entonces mi inglés es superior a mi español. Mi español es un español callejero, cibaeño, entonces ya usted sabe. Pero depende del papel que estoy haciendo. Normalmente con los gringos hago papeles mexicanos, colombianos, puertorriqueños. Entonces mi acento cambia para esos papeles. Pero cuando estoy hablando con ustedes, me siento en casa, se me sale la I y por ahí no va. No, espera. No lo dije por eso, pero sí es cierto que tienes una forma muy dominicana y sobre todo cibaeña de hablar. Y mira, sí, por cierto, ya que tú dices, Yerlín, cibaeña, principalmente Santiago de los Caballeros, quien realizó el alcalde Abel Martínez un mural con él. O sea, ya se le manifiesta el cariño que la gente del Cibao, de Santiago, le tiene a Manny Pérez. Manny, aprovechar ese momento, ¿cómo te sentiste con este mural de Santiago? Oye, para mí eso fue un gran honor, grandote. Estaba bien emocionado esa noche. Y gracias a Abel por ese gran premio, para mí es un premio. Ya mi mamá fue, mi hermano fueron, todos fueron tras esa foto. En verdad, me siento, yo amo mi pueblo. Amo a mi Santiago, amo a mi Baitoa. Entonces, ser parte de ese evento tan grande, para mí fue un momento emocionado esa noche. Y ese mural, bueno, pues está marcado con tu foto como el campeón de la bolita del mundo. ¡Ay! Jack Veneno, vean eso. Mira, ajá. No, que eso de Jack Veneno... también es otro honor en mi carrera, sí. Pero para mí eso ha sido el reto más grande como actor, hacer ese papel, porque sí, somos tan diferentes. Él no habla con la I, no. Digo, y yo sí, entonces tuve que estudiar eso muy bien para sonar 100% a Jack Veneno. Importante, mencionabas que ya esta serie, la primera temporada fue grabada hace 1 año y medio. ¿Tendremos una segunda temporada? Y dentro de eso también, ¿cuáles son esos proyectos que, bueno, mediante y luego de la pandemia, están en planes para Manny? Muy bueno. Muy bien. No, mire, la serie está corriendo ahora por Amazon y por Tubi TV, como lo dije. Estamos esperando, tenemos buenos reviews, los números están bien altos. Estamos esperando a ver ¿Qué más va a pasar con su número? Y si suben, entonces nos dan una segunda temporada. Eso va a ser sobre, así. Sobre mi carrera, ahora mismo aquí en los Estados Unidos está todo cerrado. Nadie está filmando y no creo cómo ellos van a filmar con lo que está pasando. Entonces, por ahora no hay nada. Pero yes, el año pasado hice yo 4 películas. 3 eran bien Hollywood y una Hollywood, como decimos nosotros. Y una que es
que fue filmada en Santo Domingo, se llama Tiro Limpio. Y también este año, antes de la pandemia, yo comencé y terminé lo que es La Soga 2, la filmé aquí en los Estados Unidos. Qué y bien. Esa ahora mismo la estoy editando para el próximo año. Qué bueno, Manny, gracias por estar con nosotros. Te agradecemos y desearte, gracias, como siempre, lo mejor. Eres un orgullo para nosotros, los dominicanos. Un abrazo para ti. Gracias a todos, un placer. Gracias. 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 Nuestro querido Manny estuvo ahí hablando con nosotros a través de la plataforma de Zoom. Gracias a Dios, así ¿verdad? Es, claro. Ya en que a través de la misma podemos tener esta conexión con esos orgullos que son de la República Dominicana. Pero Santiago, mi amor, ay, si va. Manny, gracias. Tiene lo suyo. Gracias, Manny Pérez. Nosotros continuamos con este que es el toque de queda de la televisión nacional. Somos Buena Noche. ¿Qué es esto? Us. This is how the party ended for the Romans. You know how it ends for us? Same way. You want to know when it ends? When you fuck with the money. And the NYPD's elite organized crime intelligence division should be all over this, and it's not. Something is rancid in OCID. This is happening everywhere, not just New York. Who's really running this country? Doesn't matter. It matters to me. People are dying. These people have families. Bad things don't hide in the shadows anymore. It's all out in the open. You just got your first murder, detective. It only gets worse from here, I'm afraid. Captain, what the fuck is going on? Do you want this or not? Do tell your boss to start playing nice. Down! Try and keep them honest. And who guards the guards, McCutcheon? Those that can afford it.